Sí. 12:30 del mezzogiorno, 25.9 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, y a mí me da mucho placer, me da como es un lujo radial que cada tanto me doy, cada tanto, cada 5 o 6 años, no mucho más, bueno. Y es bastante, y está con Zoom, hace Zoom, no está en el teléfono, muy moderno, se ha modernizado cantidad. El gran Alejandro Dolina, el Negro Dolina. Bravo. Que no da notas. Hola, Negro precioso. ¿Qué tal? Te oigo muy bajo, ¿eh? Oh. Bueno, entonces voy a tratar de subirme. ¿Querés que te me... Eso es. Ahí está. Eso es. Ahora sí. Bueno. Bien, Negrito, estábamos hablando, me fui a saludarlo al Negro, que está muy a contraluz, muy negro se lo ve. Y lo fui a saludar y nos recordábamos que con el Negro, que en una época él hizo una película. Yo tuve la suerte de estar cerca en esa época del Negro. Y una de las cosas, ¿la película de qué se trataba? ¿Era de la historia de Diego? ¿Qué era? La película era, se llamaba El día que Maradona conoció a Gardel. Y era una película que no se alcanzó ni siquiera a terminar. En realidad la terminaron, pero con otro que no era Maradona. ¿En serio? Porque Maradona se fue. Típico de Maradona. Como Bela Lugosi, que terminaba la película sin él. Claro, bueno, así. Entonces consiguieron un doble, que era un pibe que no se parecía para nada a Maradona. Y entonces aparecía siempre de espaldas, o aparecía la sombra. Ay, qué genio. O aparecía... que es otro artista, o yo, por ejemplo, hablándole a Diego, que en realidad le estaba hablando a la pared. A culo de espalda. ¡Qué fuerte, así Negro! Así se terminó, y entonces simplificaron todo el final, crearon una trama que al principio era muy compleja, y al final después terminaba todo que era una pavada, porque no había cómo. Claro, pero el Diego, ¿por qué se fue Maradona? ¿Te acordás? No tengo idea, no tengo idea. Pero igual estuvimos ahí un buen tiempo aquí en Buenos Aires y en Punta del Este filmando durante, digamos, 3 semanas, algo así. Yo me acuerdo que sí, que era como para nosotros, vos te ibas, decía, no, me voy a filmar y ibas a ver a Diego y era como, Sí, no, claro, y para mí también fue una experiencia maravillosa de amistad y de diversión. ¿Vos ya lo conocías a él? No, diversión para mí, por estar cerca de un tipo como él, ¿no? Yo aparte, en ese tiempo, después lo vi muchas veces, pero en ese tiempo no lo conocía tanto. Y bueno, eso fue todo, no tengo yo vivencias muy, muy intensas. Porque no había nada, incluso en Punta del Este, ni siquiera se podía ir a ningún lado, estaba todo cerrado, era invierno. Invierno. ¡Ay, pobre Diego, Negro! Atroz. No hay nada. Entonces lo único que hacíamos era pasear en camioneta. Nos subíamos la camioneta de Diego y paseamos por Gorlero, todo apagado, no. Como si hubieran cortado la luz. Claro, porque... Y Diego decía... Fracaso total de la temporada. Ah, estaba, ¡qué divertido! Estaba con humor. Siempre hacíamos el mismo chiste. Pasamos por ahí, no había nada. Fracaso total de la temporada. Pero te vi el otro día, cuando en todas las cosas que vi, que no pude despegar de ver todas las cosas de Diego, una de las que más me tocó firme muy, muy adentro, es algo que vos hiciste, no sé cómo se llama, Negro, pero estás hablando sobre Diego, obviamente no lo hiciste antes, no es algo que hayas hecho después de esta tristísima noticia, pero es algo que lo vi en el canal Encuentro, que estás vos hablando sobre el fútbol, sobre Diego, sobre la magia de lo que él hacía como futbolista, y no sé si sabés cómo se llama eso que hiciste, no me puedo acordar. Que no sé a qué te referís. Es como un documental sobre Diego. Se llama Hablar. Ah. No, nunca hice un documental sobre Diego. Y bueno, algo hiciste, algo, pero algo habrás hecho para Encuentro, porque te digo que era... Para Encuentro no hice nada, nunca. Bueno, no te pongas nervioso, ¿eh? No, no te pongas nervioso. No, el programa se llamaba Hablar, ya lo dijo. No te me pongas así. Pero vos que sos un gran futbolero... ¿Estás segura que era yo? Negro, era Negro. Era Capuzoto. Era Capuzoto. Era Dorio, creo. ¿Era Dorio o Capuzoto? No, porque se le entendía lo que hablaba. O sea, que yo le entendí todo. Yo te escuchaba hablar y realmente ahí vos sos un tipo re futbolero.
tremendamente futbolero, y sabés de qué se trata el fútbol. O sea, hablabas de, en ese programa, que yo no te puedo decir cuál era, hablabas de la maravilla de ver toda la cancha, de que Diego miraba toda la cancha y toda la jugada y anticipaba lo que iba pasando, de una inteligencia en el juego, hablabas que me... Puede ser, pero no es de ahora eso. Sí, ahora lo googleé, se llama Hablando con Maradona. Sí, la verdad es que no me lo acuerdo. En general yo nunca me acuerdo lo que digo. ¿Vos no te acordás de nada, negro? No. Pero y lo bien que haces. No. Y menos de las cosas que no sucedieron. Bueno. No me acuerdo en absoluto. De las que se inventan. Bueno, pero la verdad que escuchar tanta, cuando uno escucha tanta... Me alegra saber que estuve muy bien. Estuviste muy bien, porque espléndido. Justamente cuando uno escucha tanta cosa igual, tanta descripción que da vuelta sobre... Eso que lo decís lo dice todo el mundo. ¿Sobre vos? No, sobre Diego. Eso que vos decís sobre... Que vos decís que yo dije. Bueno, a mí me gustó mucho y me hizo... ¿Viste cuando uno está triste y necesita escuchar un tema para hacerlo llorar? Bueno, yo te escuchaba... No. Yo sí. Cuando yo, entonces yo te escuchaba y decía, ay, sí, quiero llorar mientras el negro dice todo esto, porque me pareció muy, muy intenso y muy lindo. Y también me acordé que lo hablábamos con... Disculpen, me tengo que hablar de todas las cosas que me acuerdo. Hablé, lo que no hiciste. Hablé con Leo Montero y me acordé que habíamos sido... ¿Te acuerdas cuando fuimos a la cancha de Boca que jugaba Diego? En absoluto, ¿no? Pero vos sos un hijo Me estás haciendo la gran Juan Michelli. ¿Vos sabés a quién le estás haciendo el reportaje? Me estás haciendo la gran Juan Michelli. La gran Michelli. Fuimos a ver Boca Vélez. Sí, con tus hijos que eran chiquititos. Sí. Y tus nenes salían, me acuerdo, de las cabecitas mirando para arriba, porque salir de la cancha fue como intenso. Sí, fue, daba un poco de susto. Daba susto. Y los pendejitos estaban no... medio asustados. Nos llegaban a la panza. Tuvo con los chicos una actitud fenómena. ¿Quién? Un poco después de eso, me invitó un día a comer al mediodía, a almorzar. Él... yo y los chicos. No. Qué genial. Sí, tuvimos un almuerzo ahí maravilloso. Y estaba Ale, que estaba en la edad de la erudición futbolística. Ale ya entonces tenía que ponerle 12. Y entonces sabía todo. Y Diego hablaba, qué sé yo, y este le decía, sí, ¿por qué se jugó en tal lado? Y digo, y este se la sabe toda. No. Y Ale quedó con un orgullo por ese día, muy muy superior al orgullo académico que alguna vez sintió en cualquiera de sus casas de estudio, ¿no? Qué lindo que son esos pibes, por favor. Maravilloso. Así que eso es un agradecimiento, que yo pude darle ese regalo a los chicos gracias a la generosidad de Diego. Alejandro el Árabe te saluda primero. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Muy contento por tener la oportunidad de hablar con vos. Vos no lo sabés, pero me diste tanto a mí. No le digas que sea grande. No se acuerda. Esperando de haber dado... Sin saber. Sin saber. Vos sabés que lo que me pasó a mí con Diego es que yo soy maradoniano desde siempre. No sabía que lo quería tanto. Y me di cuenta ahora que lo quería tanto, no pude parar de... Sí, a todos nos pasó un poco eso. Por ahí en estos días, por ahí aparece algún sollozo de contrabando, ¿no? Sí, tal cual. Que no sabíamos que teníamos en el repertorio y que se nos despierta porque lo queríamos más de lo que pensábamos y porque además... El cariño de los otros, el cariño del mundo, el cariño de casi todo el país, se nos pega también y nos sentimos unidos en el dolor, y eso también nos emociona. Nos emociona mucho que otros quieran a las personas que nosotros queremos. Poder compartir un cariño, un amor, es algo que también nos llena de emoción. Ahí nos quedamos todos callados, nadie quiere compartir. No, porque a mí lo que me pasa es que Maradona me trajo a postales familiares, compartir momentos con mi familia entrañables, como despertarme a las 5 de la mañana para ver un pibe de 19 años jugar en Japón en un blanco y negro que era... Es eso. Y ahora compartir con tu familia
esa misma angustia, esa misma lágrima. Pero igualmente, negro, verlo en la tele, ver la gente, yo hubiese querido, no sé, que durara más todo, para poder quedarme mirando el dolor de... O sea, es horrible. Una decisión tomada por la familia. Sí, lo sé, pero viste que me daba esa sensación de querer seguir estando en ese estado de... No sé cómo definir el estado, pero viste cuando te quedás mirando y esto que vos decís, de sentir el dolor del otro y se te van cayendo las lágrimas y vos no podés estar ahí, pero mirás cómo va pasando la gente o cómo lo van acompañando con las motos y no podés parar. Es el famoso duelo del que se habla tanto. Exactamente. Es bueno, es lo que estamos haciendo juntos y a mí me gusta hacerlo, digamos, si bien estamos hablando por otro tipo, por otras cosas que ahora ya vamos a hablar con vos, me encanta poder hacerlo un poquito con vos, porque recuerdo de verdad que... El amor que vos tenés por Diego, nos lo has pasado, o sea, cada uno lo tiene personal, pero vos siempre has hablado de Diego con un respeto de su inteligencia, de su capacidad y de su generosidad, que siempre hablas de eso, ¿no? Sí. Y después ya habrás hecho las mismas macanas que más de cuatro. Pero todos hacemos macanas, ahora que tenemos que ser todos... No es el caso de juzgar a una persona tan extraordinaria como Diego... Porque, qué sé yo, ponerle porque se drogaba, bueno. Sí, cada uno hace lo que puede con la vida que lleva. Bueno, cada uno hace lo que puede, pero... a Washington le faltaban los dientes, por ejemplo. Bueno, son juicios de esa naturaleza. Sí, también hay una parte horrible que uno ve en la tele, por eso uno quiere que dure más el duelo, porque es la parte emocionante, porque después lo que empezás a ver es una cosa muy ruin de contarle las costillas y de ver cómo... Hay una cosa que decía Ortega y Gasset, que se llamaba la visión de la ayuda de cámara. Entonces decía que los ayudas de cámara, es decir, los tipos que por ahí, por una cuestión del destino, tienen la suerte de estar muy cerca de personajes muy grandes y se complacen en contar las miserias de ese gran personaje. Entonces, el ayuda de cámara de Fulano, de Napoleón, de San Martín, de quien sea, escribe un libro y señala los defectos. Dice, bueno, el general San Martín tenía que tomar unos medicamentos, que bla, 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 en fin. Y Ortega y Gasset dice que cuanto más se acerca uno a los viejos monumentos de la antigüedad, descubre unas imperfecciones, descubre que están rajados, se acerca a las antiguas estatuas griegas, por ahí le falta un cachito, y eso se ve de cerca. Y dice, es necesario a esos monumentos y a esas personas tan grandiosas tomar una distancia para verlos en su verdadera dimensión. Esa distancia, dice Ortega, se llama respeto. Es la distancia que se llama respeto. Y dice, esa es la visión que tiene el ayuda de cámara y es la venganza del ayuda de cámara, que se cree que por haber descubierto una rajadura en la Venus de Milo, él está por encima. Y algo así pasa con Diego. Le descubrió el defecto, claro. Kimber, que es tal cual, negro, lo que estás diciendo es exactamente... Pones en palabras, por eso para mí sos mi filósofo preferido, porque pones en palabras cosas que uno no entiende por qué se enoja. Yo miro la tele y me enojo, y digo, ¿y esto, pelotudo? El cambio de canal y punto, ¿viste? Los puteo y cambio. Pero es eso, es mirar la grandeza, y la grandeza se tiene que ver esto, con la distancia y el respeto. Qué frase tremenda que acabas de decir. Ortega y Gasset el que pensaba todo eso. Ah, para mí lo dijiste vos. Bueno, pero para mí lo dijo el negro. Bueno, pero te lo leíste. Incluso me parece que el que hablaba en el canal Encuentro era Ortega y Gasset. También, claro. A mí me encantó un negro... Divino, de rulos, me encantó. Negro, ¿cómo abriste ahora la puerta al streaming, a hacer streaming? Qué bueno eso, porque vos sos medio mal llevado con la modernidad. Y me tuvieron que... Eso la culpa la tiene Rolón y Coco Sigui. Y Coco, me dijo Coco, me contó. Dice, vos tenés que hacer un streaming, sí, le decía yo. Al final, lo hice. Y te fue bárbaro. Me fue bien, sí.
Y hicimos dos, uno peor que el otro. Y ahora hacemos uno... Se llama uno peor que el otro. Se llama así, uno peor que el otro. Y ahora, este va a ser el peor de todos, naturalmente. Pero porque además estamos todos los de la venganza. En los otros estuve yo solo. Y acá ya viene toda la muchachada, ¿no? ¿Qué pasa? Gillespie, Barton... Gillespie, Barton y los chicos del trío. Claro. Así que... Sí. No me acuerdo cómo se Cabernet. Será el 12, o sea, este sábado no, el otro. El 12 de diciembre a las 21:30 horas. ¿Cómo se preparan? ¿Arman algo? ¿Lo hacen en el momento? ¿Cómo se hace? Porque en este caso no. Los otros los preparé bastante, porque estaba yo solo, y ahí no tenés tiempo de apoyarte en el compañero para repensar la frase siguiente. Aquí ya lo conocemos bien, este sistema. Es un programa de la venganza. Perfecto. Por ahí con unos contenidos un poco más audaces. No sé, la verdad que no sé. ¿Un desnudo? ¿Un desnudo de Gillespie? Por ahí un desnudo de Gillespie podría ser, ¿no? En cualquier caso, lo que tiene es que no lo vamos a pasar por radio. Así que el que... Es como una maldad para que... Está muy bien, para que vayan al streaming. Si no quiere verlo, se lo pierda, no lo escucha al día siguiente por la radio. Y esto es únicamente a las 21:30, el 12 de diciembre, con un contenido un poquitito más audaz, como dice el negro, un poquito más jugado. Sí. Barton, Gillespie, es como La Venganza, pero la venganza que harían si no fuera en radio. Por eso no sale en radio. Sí. Y además nos ve las caras mientras decimos las cosas. Claro. Bueno, me va a decir, cuando nosotros íbamos a la radio, también le veíamos las caras. Cuando estás haciendo, no sé últimamente cómo, dónde estás haciendo el programa de radio, negro. En mi casa, cada uno en su casa, por Zoom. ¿Y cómo te resulta? Ahora, contame si te... Este lo vamos a hacer todo bajo el mismo techo. ¿Se van a tu casa? Se va a hacer como un reencuentro, porque hace como 8 meses que yo no los veo, los muchachos. No... Y sí, desde que empezó la pandemia no nos vimos más. Oye, para, ¿nunca saliste? ¿No salís? ¿No haces nada, negro? No, para nada, no. Wow. ¿Y sentís que extrañás el mundo exterior o no? Sí, un poco lo extraño, sí, claro. ¿Cómo no? Ay, tengo para decirte cosas que no te puedo decir. Ay, qué horrible. Bueno, pero después me imagino, me imagino gente que te vayas a visitar, te han ido a visitar, o nadie te puede visitar. Y me han ido a visitar al principio de la pandemia, después ya no. Tenés que hisopar para que te vayan a visitar. Sin hisopado no se puede. Después ya no estuve. Claro, pero bien, te cuidaste, está muy bien. Lo que va a ser este encuentro entonces, va a ser, pero van a empezar a llorar apenas se vean. Sí, posiblemente recordemos historias del pasado que nunca han sucedido. ¡Qué lindo! Para eso están los amigos, para reunirse y contarse historias que nunca pasaron. A mí, yo detesto encontrarme con viejos amigos. Claro, porque siempre es lo mismo. Siempre hablamos de la... Por ejemplo, hay unos tipos que son compañeros míos de secundario que se reúnen siempre y yo mando a otro. Es que tal cual hay que tener uno, Mario. Si están todos distintos. Ninguno se parece a los chicos de ¿Viste cómo estaba Dolina? Pelado, viejo. Salvo yo, están todos distintos. No, y además te hacen recordar que uno también es pelado y viejo. Y no quiere, yo no quiero verme así. Claro, uno no se ve. Yo creo que estoy pelado, pero no me veo. Porque uno tiene esa visión parcial. Entonces me miro al espejo, te juro, yo me parece que tuviera rulo. Pero la verdad es que debo estar pelado. ¿Cómo no voy a estar pelado? Si todos mis compañeros de esa edad lo están. Están pelados, gordos. Amargados. Amargados. Pues, se ríen demasiado. En fin. Bueno, la vida, los amigos. ¿Qué querés? Con razón nunca querés venir a las reuniones. Estamos encontrándonos. No se den cuenta de lo pelado que estoy. Este tipo que he mandado aquí, ni siquiera soy yo, Eli. Claro, estamos hablando. Por eso no se acuerda de nada. Para mandarlo a la casa de los amigos que hace mucho que no veo. Qué suerte, pero es amoroso, es más copado que vos, divino, ha venido. Sí, no le cuesta mucho ser más copado que yo. No parás, es una tras de la otra. Así que el programa lo estuviste haciendo por stream, por Zoom, cada uno en su casa. Sí. ¿Y piensan volver a hacerlo? ¿Lo estaban haciendo en algún teatro, en algún...? Sí, lo estábamos haciendo en el teatro que tiene la radio, que es el Caras y Caretas. Ah, totalmente. Y estábamos haciendo básicamente las giras. Claro. O sea, nuestro laburo, la mitad de nuestro laburo o más, es las giras que hacíamos
al interior y al exterior. ¿Estuvieron todo afuera también? ¿Dónde estuvieron? Y estuvimos, vamos mucho a Montevideo, vamos mucho a España. Qué bronca me va a estar en esta época, no. Y no, a mí me llevaron a Mendoza, bueno, nada más. Bueno, Mendoza es muy lindo. Hay mucha gente que la ha pasado peor que yo, se ha enfermado, se ha muerto, totalmente, ha perdido un ser querido, totalmente, ha perdido su trabajo. Yo estoy más o menos bien aquí. Me gustó el otro día que dijiste, seguramente no eras vos, sino la que mandas a las fiestas, a las reuniones, que dijo, yo perdí... Si no puedes tolerar la gana de tomar una cerveza, si no puedes aguantar la gana de tomar una cerveza, tanta gana. ¿Con quién va? Admito que por ahí hay gente que tiene más ganas de tomar una cerveza que yo, ¿viste? A mí nunca me gustó mucho tomar cerveza con amigos, ni reunirme con amigos. Así que te vino admito que lo aguanto mejor. Sí. Bueno, pero no, pero digo, hay que ser muy egoísta para pensar únicamente en las ganas de uno. Díselo, mi amigo fulano, hace mucho que embromaste, hace mucho que no lo ves, pensando en otros que han tenido desgracias peores. No, aparte que uno es una persona grande, es una persona que puede tolerar, puede aguantarse los deseos y las ganas. Porque si no, seríamos todos como monitos desesperados saliendo a hacer aquello que el cuerpo nos pide. Aguantar los deseos y las ganas nunca ha sido de mis principales virtudes. Lo sé, negro, lo sé. Es un momento difícil para aguantar los deseos y las ganas, ¿viste? Pero en pos de algo superior, bien se puede hacer, bien se puede hacer. Y te cuidás solo, ahora hablemos de vos, en tu casa solo, con la radio, te cocinaste. No, solo el negro, es mentira. Ah, mentira. No es el mismo negro, está acompañado con el doble. No cocino, viene todo el tiempo viene gente a traerme cosas para que coma. ¿Quién te lleva cosas para que coma, negro? Y los tipos de los restaurantes. Ah, qué genial. Cocinar yo, no. Pero no cocino. O sea, y te gusta mucho, yo me acuerdo que te gustaban los sanguchitos de queso. No, ahora estoy a dieta, así que olvidate. Como solamente bife sin pan, cosas así. Uy, qué aburrido. Menos mal que no vas a las reuniones. Estoy entrenando en la terraza para no convertirme, además de viejo, pelado. Entrenado. Sí. Por lo menos entrenado. Viejo, pelado y musculoso. ¡Qué novela! ¡Qué novela! ¡Qué novela! Viejo, pelado y viejo, musculoso. Pelado y musculoso. ¿Y Pacho Donel le escribió, es buenísima. Sí. Excelente. Se me fue el negro. Bueno, ¿Y qué otras personas estás viendo, Eli? Yo no, a nadie, negro. Yo a no Tito veo... de Matisse. Vos que salís a la calle. Yo salgo a la calle para venir a la radio, pero después no veo absolutamente a nadie. Veo nada, me veo con mis compañeros, que estamos todos como en unas como celdas con vidrios, que no nos tocamos. Nunca me di un beso todavía con mi hijo, con quien vivo. No me doy un beso, nos tocamos la mano nada más. O sea, tenemos... Y sí, es así, pero tiene que ser así, ¿viste? No puede salir de otra forma. ¿Qué sucede con el amor, Bernassi? Y el amor lo hemos dejado en un costado, capaz que hay algún toqueteo, sí, pero mental. No, Humberto. El costado es el peor lugar para dejar el amor. Claro. Bueno, por ahora se ha dejado de costado. Hubiera sido mejor dejarlo atrás, por ejemplo. No, me gusta tal. No sé, así. No, ya vendrá cuando tenga que venir. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede todo junto, todo el tiempo. Negro, Barton, ¿te llevas mejor con Barton que con Gillespie o mejor con Gillespie que con Barton? No hagamos, lo digas, si no hagamos querés. Quilombo. No me llevo bien con los dos. Con ninguno. Y posiblemente tenga más punto de comunicación con Gillespie por la música. Claro, claro. Y si muchas veces nos reunimos a tocar y Barton no viene. Muy bien. Bueno, no viene porque no toca ningún instrumento. ¿Qué querés que le haga? Claro, no venís porque no tocas nada. Yo tengo un rayador acá, denle a Barton. Bueno, Barton, Gillespie, el negro, el trío que es Cabernet, ¿no? No, son... El trío sin nombre. Sí, los veo los sigo bastante en Twitter y los veo en Twitter. Que son mis dos hijos y Manuel Moreira, ¿no? Divinos, los pibes que cantan. Ale Martín y Manuel, que cantan fenómeno. Cantan fenómeno.
muy buenos músicos. O sea que vos le dejaste el lugar, el sordo Gansé se corrió de lugar y aparecieron el aparecieron. No, yo toco también. Ah. Y Guile toca también, sí. Ah, todos. Tocamos los cinco, sí. Entonces, el 12 de diciembre a las 9:30 de la noche, allí estaré por streaming. Y va a estar, te adelanto una, va a haber otro músico también, que es Fernando Marsán. No sé si vos lo has conocido. Sí, el que toca el piano, ¿no? Que está con el piano, claro. Que es maravilloso. En alguno de los programas de televisión hicimos combo. ¿El Maestruli, no era? Mi pianista, sí, ese. Claro, bien. O sea que se va a armar lindo. Me encanta. Sí. A vos lo que más te gusta es la música, ¿no, Negrito? A mí me divierte mucho la música, sí. No sé si es lo que más me gusta, pero por ahí, como es algo que no hago tanto, lo disfruto especialmente cuando nos juntamos con amigos, a ensayar algo, a tocar algo, o en algún proyecto. O sea que yo tengo un proyecto musical cada 5 años. Y que son divinos, y que te llevan, y que pones todo en esos proyectos que son maravillosos y grandes. Sí, pero los disfruto más justamente por ser tan espaciados, ¿no? Está muy... Y como la vida. Dice acá, todos volveremos a cantar, a bailar y a tirar cohetes para despedir sin contemplaciones el año 2020. Bueno, el streaming de La Venganza Será Terrible, el reencuentro, sábado 12 de diciembre a las 21:30. Allí estaremos todos, Negrito, porque verte a vos siempre es un placer, escucharte más que nada. Te queremos. Decíselo al verdadero Dolina. También. ¿Qué dice? No entendí lo que dijo. Que se lo digas al verdadero Dolina todo Decíselo esto. Decíselo al verdadero Dolina, porque sabemos que vos sos el fan. Mandan a decir tus amigos que te quieren. Y el otro dice, decirle que sí. Qué mal llevado. Dolina es malo, sí. Dolina es malo, con esto nos vamos. Les mando un abrazo muy grande, un gusto estar contigo después de tanto tiempo, Eli, con tus compañeros también. Te quiero, y espero que nos juntemos pronto. Sí. Todo hace pensar que más tarde o más temprano algunas cosas volverán. Yo creo que sí. Y lo que tiene de bueno esto es que uno se va a ver únicamente con aquella gente que quiere mucho, porque el resto ya se dio cuenta de que no lo necesita. Así que eso sí, me parece que está bueno. Y hay que hacer un poco de... Hay que tirar algunas cosas, ¿no? Sí, hay que más liviano, hay que limpiar. Estoy limpiando gente. Negro, te adoro, te mando un beso enorme. Un beso para todos, gracias. El gran Negro Dolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos.